algo al del otro al mismo tiempo. Y es como el gimnasio. A veces puedes entrar y estamos en silencio y de repente preguntamos las cosas, mismas cosas al mismo tiempo. Es una conexión bonita y quiero disfrutarla lo más que se pueda, sin tener expectativas de nada. ¿Por qué? Porque no tiene sentido tener expectativas de nada. Porque estamos en un ambiente demasiado controlado y no tenemos obligaciones y no tenemos compromisos y no tenemos muchas cosas de lo que tenemos afuera. Ajá. Entonces, ¿por qué me voy a poner en desventaja? Claro, obvio. O sea, que pase lo que tenga que pasar. Claro. Yo estoy disfrutando hasta nuestras peleas tontas. Porque además... Obvio, te encanta, te fascina, o sea, estás fascinada. Pero eso no quita que te... O sea, si te gusta, obvio. Obvio. O sea, no tiene nada que ver con que una cosa con la otra. ¿Sabes qué me gusta, María? Te encanta. ¿Sabes qué me gusta? Es lo que yo veo. Te fascina. ¿Sabes qué me estás gusta? Estás muerta por él. No, esto... O sea, ¿sabes qué me gusta? Ajá. Aparte de la conexión eso, y esas cosas. Eso me gusta. O sea, para que te guste alguien, pues tiene que haber conexión, obvio. Uh-huh. Y siento que... Manny, él está acostumbrado a mujeres totalmente diferentes a mí. Y está acostumbrado a tener a la mujer que quiera. O sea, es el tipo de hombre que puede tener a la mujer que quiere. ¿Por qué yo me voy a ofrecer? Pues no que te ofrezcas, o sea, no es ofrecida, pero... No, pero ¿me entiendes a lo que me refiero? O sea, sí. ¿Por qué yo me voy a poner de plato? Sí. Si quiere... Si él quiere, de verdad, tiene su oportunidad. Solo puedo decir eso. Si él quiere, de verdad, él tiene su oportunidad. Obvio, las puertas están abiertas. Porque yo soy una in a lifetime. Ay, adorado. Y en este momento, extrañamente en este momento hoy de mi vida, estoy abierta a las posibilidades, lo cual no ha pasado en mucho tiempo. Ajá. No con él, sino en la vida, en el vida. Universo. Ajá. Normal. ¿Y ya lo han hablado? Cero. Es un tópico extraño porque además allá arriba, de pronto el otro día Vero me acorraló ahí en la lavandería y me dijo, que admite que te encante que estás enamorada, loca. Me agrada, fin. Uh-huh. Y arriba me dijo, ¿qué estabas hablando con Vero? Y le dije, me acorraló en la lavandería y quería que yo admitiera que estoy locamente enamorada de ti. ¿Y qué dijo? Se me quedó viendo, como que iba a decir algo, como que se quedó callado. ¿Ya? ¿No dijo nada? Se quedó pensando. Pero ¿sabes qué? Como que esa información le cayó como de... Y estábamos a dos de dormir, ella se había tomado una gomita. ¿Y cómo dormían? ¿Juntos? Obvio, pero o sea... ¿Qué? ¿Cada quien por su parte o arrunchados así? Es que... Tenemos un problema. Él tiene el cuerpo muy caliente y yo tengo el cuerpo muy helado. Y mi cuerpo muy helado se calienta demasiado. Y no podemos estar juntos. Porque ya hemos dormido juntos en esta cama particularmente. Y en la otra. Y en la mía. Pero, no. ¿Separados? Separados, no separados. Yo duermo separada de Kelvin. O sea, una noche nos agarramos de la mano para dormir. Y así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, así fue. Así pasó. Así sucedió. Yo no lo busqué, te lo juro. Y eso a ti te ilusiona mucho, ¿no? Es que no es que me ilusione, yo no estoy... O sea, te da como... Ay. Es que no sé cómo explicarlo, Mane, porque yo no soy alguien que se ilusione fácilmente con alguien. Se puso buena la charla. A mí el amor me entra por acá. Ajá. Y yo se lo dije, a mí el amor me entra por acá. O sea, tú puedes ser hermosísimo. ¿De qué estamos hablando? Pues de los hombres, en general. Pero le dije, a mí el amor me entra por aquí, y después me entra por aquí, y después me entra por aquí. Yo a mí no primero veo... me entra por aquí. O sea, yo puedo decir, o sea, un man tiene una cara preciosa o tiene, o sea, para mí el cuerpo es exactamente lo mismo. Pero yo puedo decirte, un man tiene una cara hermosa y digo, oh, guapo. El último con el que salí, con el danés, es un tipo con el que puedes hablar de política, de religión, de esto, del otro, de videojuegos. Puedes jugar con videojuegos con él hasta las 5 de la mañana. O sea, ¿cuál fue el deal breaker con este man? Que lo caché metiéndose coca en el baño. Uy. Para mí es un no-no, big no-no. Drogas es un big no-no. ¿Pero qué estaban haciendo para que lo hiciera? ¿A poco? Pero de todos modos... Qué raro. A mí se me hizo... ¿Que eso no es malo? Mm-mm. Obvio, se les baja. Ajá. Pero... O sea, para mí, o sea... He escuchado, no sé, porque yo no hago... Pues yo tampoco hago hard drugs, ese es el problema. Que para mí era